Muy buenos días, tengan todos ustedes. En esta oportunidad les damos la bienvenida al webinar Turismo Comunitario en Cusco, desarrollado en el marco de la primera rueda interregional Destino Sur. Para el desarrollo de este tema nos acompaña Franco Flores, coordinador de la Estrategia de Turismo Comunitario de MinCetur. Estimado Franco, bienvenido. Le doy el pase para iniciar su ponencia. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Bueno, como lo menciona, vamos a empezar el día de hoy a dar una presentación relacionada a las experiencias que se encuentran en la región de Cusco y obviamente en la zona sur. También vamos a ver algunas experiencias o potenciales experiencias que existen actualmente en la región de Ayacucho. Así que, bueno, voy a dar inicio, voy a compartir pantalla, si me permiten. Okay. Vamos a empezar. Bueno, cuando hablamos de viajar, desde ya tenemos que centrarnos en el contexto actual que estamos atravesando, que desde ya nos ha cambiado el panorama de todas las actividades económicas y desde ya el turismo no es ajeno a ella. Por lo tanto, cuando previamente uno se trazaba a hacer una visita, un viaje, desde ya la planificación siempre nos llevaba a poder buscar lugares donde podamos no solamente viajar, relajarnos, pasar con la familia, divertirnos, ¿no? Despejar, desestresarnos, ¿no? Esto era un poco lo que desde ya el visitante buscaba en un día normal previo a COVID, ¿no? Y desde ya pues teníamos de parte de lo que significa la oferta una serie de publicidad, una serie de información, ¿no? Con precios, con fotos, con destinos, acorde a lo que busca el viajero, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, dentro de eso también los criterios de selección de los destinos estaban bastante centrados en el valor cultural, desde ya, ¿no? que tiene el destino o que tenga el destino para poder definir o tomar una decisión de viaje. Ofertas, promociones también, el tema económico es muy importante, ¿no? A veces hay paquetes que articulan mucho esta oferta. El clima desde ya, la cercanía, la gastronomía, que somos un destino gastronómico muy importante. Y bueno, la seguridad desde ya es básica en toda planificación de viaje, ¿no? Y las diferentes actividades que uno quiere desarrollar, porque el turismo es eso, ¿no? Es desarrollar diferentes actividades que puedan brindarte cada destino, ¿no? Pero bueno, sabemos claramente qué pasó o qué venimos atravesando en la situación del COVID, ahora ya en una situación mucho más estable. Sin embargo, estuvimos más de un año atravesando un problema bastante fuerte en el cual nos obligamos a cuidarnos, ¿no? a protegernos, a no salir de nuestras viviendas, de nuestras casas. Y eso pues llevó a que nosotros como seres humanos desde ya buscamos conectarnos y buscar recuperar el tiempo que en muchos casos nos ha mantenido distantes de los destinos, de los lugares, del ambiente, de la naturaleza, que es parte y es propia del ser humano. Entonces, pues, desde ya en una situación en la cual la actividad se ha reactivado y la actividad turística también, obviamente, buscamos ahora poder conectarnos, poder buscar viajar, ya no solamente para poder relajarnos, no solamente para poder hacer actividades al aire libre, sino sobre todo poder reencontrarnos con amigos, compañeros, viajar, recuperar ese tiempo perdido que nos quitó esta pandemia, ¿no? Y bueno, los criterios actualmente de viaje entonces ya no están tan orientados a lo que habíamos visto al inicio. Sí, claro, buscamos economía desde ya, buscamos seguridad, pero ahora la seguridad es bioseguridad, ¿verdad? Y también define mucho nuestro criterio de seleccionar los destinos que tan cerca estén, ¿no? Desde ya la actividad turística se va a ir ya reactivando de a poco y los destinos de turismo interno es uno de los puntos importantes para reactivarse en este corto y mediano plazo, ¿no? Entonces,
toma importancia la bioseguridad, toma importancia la cercanía, el turismo de cercanía, viajar y nivel interno. Y cuando hablamos de nivel interno, no solamente hablamos a nivel nacional, también hablamos, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Latam, ¿no? Los destinos están empezando también a moverse entre los destinos de la región. Y desde ya las experiencias que pueda ofrecerte el destino, ¿no? Un conjunto de actividades y elementos que no solamente puedan brindar de manera emocional un viaje satisfactorio, sino también que aporten un valor al viaje, ¿no? Y es así, pues, que entonces en una situación de COVID, bueno, que todavía no lo hemos atravesado, estamos saliendo de ellas, estamos, pues, desde ya contamos con una gran oportunidad. Una gran oportunidad y retos también, ¿no? Oportunidades para poder conocer mucho más al viajero que busca, que desea, que quiere, que se motiva. Y desde ya, pues, las tendencias actuales de viaje nos hablan de un viajero que busca actividades al aire libre. Obviamente esto reduce mucho la posibilidad de contagio, ¿no? Actividades que puedan conectarlo con la naturaleza, con el espacio, el entorno natural, actividades sostenibles, actividades que también permitan una personalización que entre el visitante y los anfitriones de cada una de las localidades, ¿no? Asimismo también las tendencias de los nómades digitales, ¿no? Las personas que estaban viajando también para hacer trabajo remoto y aprovechar el tiempo para poder viajar y trabajar a la vez, ¿no? Y desde ya alojamientos boutique, alojamientos temáticos y, claro está, un viajero que quiere aportar a la economía durante este duro proceso que hemos atravesado, sabiendo que hemos pasado difícil desde nuestros hogares, pero sabemos que también muchos de los actores del turismo, sobre todo las comunidades, se han visto afectadas y que quiere buscar en estos viajes un viaje que aporte a la economía local. Bueno, estamos ante un viajero que ya no solamente es un viajero que se contempla con apreciar lo natural, lo cultural, sino quiere participar, es un viajero más activo, menos contemplativo. Es un viajero que busca actividades sostenibles, como mencionábamos, actividades al aire libre y que aporten al desarrollo local, ¿no? Un buscador de experiencias, ¿no? Que busca, que se conecta, que valora lo intrínseco, ¿no? Que ya no solamente busca un destino, busca contactarse, busca rostros, busca recuerdos y es un viajero más abierto, obviamente un viajero mucho más cercano a tomar decisiones, a adquirir y a reservar y a comprar, hiperconectado. Entonces estamos hablando de un viajero más responsable, en el cual tenemos que estar atentos para poder ofrecerle justamente una gran variedad de posibilidades que pueda interesar, ¿no? Y bueno, esta es una data muy interesante de Booking, ahora en julio nada más, que nos habla que el 84% considera que la comprensión cultural y la preservación del patrimonio son aspectos claves a la hora de tomar una decisión de viaje, ¿no? Asimismo, están alentados a viajar de manera sostenible, ¿no? Y claro, y el dinero que viaja, buscan que obviamente este dinero se pueda dinamizar dentro de los territorios donde se viaja, ¿no? Entonces, estamos hablando de un viajero mucho más participativo, pero también con mucha sensibilidad y mucha importancia en generar un impacto positivo, un impacto global cada vez que viaja. Y bueno, cuando hablamos de economías en pequeños destinos, cuando hablamos de experiencias, cuando hablamos de aportar a la economía local, actividades al aire libre, actividades donde se puede desarrollar actividades de aventura, de naturaleza, hablamos de espacios y destinos que ofrece el destino Perú, como son los emprendimientos o las experiencias de turismo comunitario, ¿no? Que tenemos a nivel nacional, que son experiencias muy interesantes y que actualmente brindan las comunidades y que a través de esta actividad pues aporta al desarrollo local. Y durante la pandemia han sido desde ya bastante afectados. Sin embargo, ya se vienen reactivando y es una oferta muy interesante porque reúne todos estos puntos que acabamos de ver al inicio, ¿no? Lo que actualmente busca el viajero. Hay actividades al aire libre, actividades culturales, cultura viva, naturaleza. Y, claro, con la particularidad que tiene cada uno de estos emprendimientos. Tenemos en el norte, en el centro y en el sur una gran variedad, que ustedes la pueden ver aquí, en las láminas, por ejemplo, actividades participativas, culturales, ¿no? Incluso de aventura. Entonces, una gama de actividades que lo más importante es que no solamente puede hacer que el viajero participe, se involucre, se conecte, sino también está generando un impacto
positivo dentro de este destino donde es gestionado por las propias comunidades. Y cuando hablamos de estadísticas, hablamos pues de pandemia, una estadística muy alta y también un ingreso muy alto que significa el turismo comunitario a nivel nacional, ¿no? Y bueno, ¿cómo es el viajero que busca estas experiencias de turismo comunitario? Desde ya es un viajero, como mencionaba, participativo, que se involucra, es un viajero responsable, es un viajero que desde ya quiere experimentar viajes que lo acerquen a sus culturas y a sus costumbres, que son distintas a las de él, pero forman parte de sus raíces, ¿no? Entonces, viaja para poder mejorar y para poder enriquecer su visión del mundo. Y actualmente dentro de los estudios que venimos desarrollando, un viajero bastante interesante es un viajero de generación millennial, de 25 o 40 y tantos años, ¿no? Que viaja en pareja o viaja solo o con familias jóvenes, ¿no? Y obviamente tiene un promedio de estadía de cuatro noches en cada uno de sus destinos, busca de ya protocolos de bioseguridad, es un turista que busca compenetrarse, que busca complementarse en el viaje, aparte de buscar todas las actividades de desarrollar. Es un viajero que busca generar un lazo, un intercambio intercultural, ¿no? Que busca aprender, que busca involucrarse, que busca una desconexión de lo urbano para poder conectarse en un entorno más natural. Y bueno, tenemos este número de experiencias muy, muy significativas, como mencionaba. Y para nosotros, ¿qué es el turismo comunitario? Más allá de los términos técnicos, el turismo comunitario nosotros lo definimos como experiencias de viaje auténticas que ofrecen las comunidades, experiencias de calidad que ofrecen las comunidades de la costa, sierra y selva, ¿no? Y que están basadas en su cultura viva y su territorio, su patrimonio natural. Y que obviamente estos patrimonios, estos espacios, esos territorios los conservan, los protegen, ¿no?, al visitante y lo comparten al viajero, ¿no? Y son parte esencial de sus productos turísticos. Pues las comunidades vienen trabajando desde hace más de 40 años y vienen desarrollando un producto muy interesante y que tiene una alta demanda a nivel nacional. Bueno, ¿dónde se encuentran? Como mencionaba, a nivel nacional tenemos un gran número de estos emprendimientos, 72 emprendimientos que tenemos a nivel nacional y un gran número que se concentra en la zona sur. Y bueno, vamos a ver ahora unas experiencias muy interesantes que tenemos en la región del Cusco. Hay muchas, tenemos 21 emprendimientos a nivel de Cusco. Me tomaría muchísimo para poder compartirlos en esta presentación. Vamos a mostrarle tres de las 21 experiencias que tenemos: la Tierra de los Yachas, el Parque de la Papa y Rachins, que seguro, si alguno lo conoce, ya les va a traer muy lindos recuerdos, y quienes no lo conocen, pues va a significar una motivación para que puedan visitar cada una de ellas, ¿no? Voy a empezar con la Tierra de los Yachas. La Tierra de los Yachas es un conjunto de comunidades que están asentadas en el Valle Sagrado, ¿no?, en las provincias de Calca y Pisac, y que, como su nombre lo menciona, en quechua, yachas que es sabio, son una serie de comunidades que están articuladas y que brindan una serie de actividades que involucran el agroturismo con el tema de la cosecha de plantas medicinales, con el tema también de la textilería, ¿no?, en Amaru, en las comunidades de Amaru, de Pisac, de Guayafara, y que desde ya brindan al viajero una experiencia interesante de poder apreciar la riqueza cultural que se cuenta en esta zona muy interesante que tenemos en el Cusco, ¿no? Entonces, es un viaje muy, 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 muy enriquecedor, que puede complementarse con todas las visitas que uno realiza siempre en el destino Cusco, ¿no? Como es Machu Picchu, el Valle Sagrado, Yataytambo, Pisac, Chinchero, Maras, y las comunidades se encuentran justamente en este espacio, ¿no? Entonces pueden complementarse muchísimo con estas visitas, ampliar tu visita, y desde ya, si ya has visitado Cusco muchas veces, entonces la próxima visita podría ser una visita que se pueda enfocar en estas experiencias de turismo comunitario. Entonces, como ustedes pueden ver en imágenes, son las propias comunidades que ofrecen estas experiencias muy, muy significativas, ¿no?
y que desde ya no solamente son actividades, sino también ofrecen una buena calidad de servicios, de alojamientos y de restaurantes, de alimentación. Entonces, este conjunto de oferta de productos que tiene es un producto bastante, bastante interesante que, como les comento, pueden articularlos en el viaje próximo que se pueda desarrollar en el Cusco, ¿no? Otra experiencia importantísima que tenemos es el Parque La Papa. Es una experiencia, pues ya como su nombre lo menciona, reúne a 5 comunidades justamente en la zona de Pisac y que ofrecen pues una variedad de actividades que involucra obviamente el poder conocer y apreciar las técnicas de conservación que ellos vienen haciéndolo desde muchísimos años, con uno de los patrimonios más importantes que tenemos a nivel nacional, que es la papa, ¿no? A partir de apreciar justamente esas técnicas de conservación de este patrimonio alimentario que es la papa, también te permite poder conocer las técnicas de cosecha, de siembra, y a su vez también poder degustar en este restaurante que ellos cuentan dentro de la comunidad en Chaguaytire. Y desde ya es una experiencia muy, muy hermosa, ¿no? Poder no solamente participar en la cosecha, en la siembra, sino también poder degustar una riquísima o riquísimos platos pasados en papas, ¿no? Entonces también esto está solamente a 45 minutos de Pisac en el mismo Valle Sagrado. Y otra experiencia que, no está en el Valle Sagrado, está en el Valle Sur, es la comunidad de Racchi. Es una comunidad que se encuentra justamente a 3 horas de Cusco, la ciudad de Cusco, dentro de lo que es el complejo Huiracocha, ¿no? Un complejo arqueológico muy interesante y que este es un emprendimiento que es liderado por mujeres, ¿no? Mujeres ceramistas que ofrecen actividades que te permiten poder conectarte con la cultura inca, ¿no? Con el espíritu inca que ellas tienen como legado, ¿no? Y te ofrecen una serie de actividades nocturnas, fogatas. Es un pueblo ceramista, obviamente, así que desde ya todas las viviendas tienen talleres artesanales de cerámica y te permiten poder conocer, practicar, poder desarrollar esas actividades muy, muy interesantes. Puedes hacer bicicleta, caminatas, tienen un camino inca que conecta con un volcán y pues en las noches los cielos estrellados y las actividades participativas que desarrolla la comunidad, nuevamente resaltando que es un emprendimiento liderado por mujeres, fomenta el empoderamiento de la mujer, obviamente, y desde ya pues dinamiza la economía en la comunidad, ¿no? Entonces, estas son 3 experiencias muy, muy interesantes. Tierra de los Yachaks en el Valle Sagrado, Parque de la Papa en Pisac y Racchi, que se encuentra en la zona sur, a 3 horas de la ciudad de Cusco. 3 experiencias que son muy significativas y que estoy seguro que vale la pena poder proyectarlas, vale la pena poder agendarlas para una próxima visita a la ciudad de Cusco, ¿no? También aquí quiero compartir algunas experiencias de la región Ayacucho, que si bien todavía son iniciativas que están que tienen participación de algunos emprendedores dentro de sus comunidades, son potenciales para poder también trabajarlos y poder fortalecerlos y consolidarlos, que es lo más importante, y que permita pues la actividad económica se pueda dinamizar y obviamente generar un desarrollo sostenible en cada uno de ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, comunidades como Bichongo, Chara, que son comunidades que se encuentran en la parte de Huamanga a unas horas, justo sentadas en un bosque de puyas. Es una comunidad que ya ha trabajado antes, por ejemplo, con algunas organizaciones y han trabajado también en entidades turísticas. Está la comunidad de Quino también, con el barrio de los artesanos, que muchos de ustedes lo deben conocer. No solamente es la Pampa Ayacucho, sino también el pueblo de Quino, pueblo artesanal. Y también la comunidad que se encuentra en Milpo, las Aguas Turquesas, que también es una comunidad que viene ofreciendo actividades y servicios turísticos a este espacio que poco a poco se está siendo conocido, ¿no? Y uno de los puntos también, uno de los destinos muy interesantes dentro de Ayacucho es en la zona sur. Es una zona muy poco explorada, pero es el Valle del Sondondo, ¿no? Es un valle pues, que tiene un paisaje natural y una riqueza cultural muy, muy valiosa, muy interesante, como son los danzantes de tijera, por ejemplo, ¿no?
Y el propio valle tiene unas vistas interesantes, tiene unos andenes muy, muy, muy hermosos y se puede avistar un sinnúmero de cóndores, tan más numeroso que en el Valle del Colca, ¿no? Entonces, las comunidades también se están articulando poco a poco para ofrecer actividades y servicios para un viajero que, como repito, va a buscar ahora estas experiencias que lo acerquen a su cultura, que puedan, obviamente, combinar la naturaleza, las actividades de aventura culturales y que nuevamente aporte el desarrollo económico local de las comunidades que se encuentran ahí. Bueno, nuevamente para nosotros turismo comunitario es una forma diferente de conocer el Perú, ¿no? Que permite pues ese intercambio de experiencias entre los viajeros, entre los anfitriones, ¿no? Que pueda aprender, pueda descubrir muchos pasajes que tiene este visitante. Y no solamente es el disfrute, no solamente es la diversión, solamente es el poder desestresarse y divertirse, sino también es aprender muchísimo lo que tenemos como cultura viva en nuestros territorios. Y bueno, para nosotros turismo comunitario es muy valioso porque, por muchas razones, consolida la oferta turística local, posiciona al país como un país bastante exótico, le brinda un valor de autenticidad a los destinos, empodera a la mujer, fomenta la participación de la mujer, de los jóvenes, de las personas de la tercera edad, ¿no? Fomenta desde ya la conservación de los territorios, fortalece la identidad local y un tema muy interesante que educa al viajero. Un viajero que conoce las experiencias de turismo comunitario no vuelve a ser un viajero normal, ¿no? Viajero que aprecia más lo local, aprecia la cultura local, aprecia la cultura que forma parte de ello. Entonces, hay muchos beneficios que genera el turismo comunitario, ¿no? Y bueno, la estrategia de turismo comunitario desde el MINCETUR, que tiene ya más de 13 años trabajando de manera articulada con muchos actores del territorio público y privado, y obviamente con cada una de las comunidades a fin de poder fortalecer esta oferta, hacerla más competitiva y obviamente más interesante para el viajero, ¿no? Y como mencionaba, dentro de un contexto de pandemia, pues estamos trabajando para poder lograr reactivarlo y obviamente generar estas experiencias de interés para un viajero. Que buscamos que un viajero que visite las comunidades, que respete los códigos, obviamente estos son destinos pequeños, poco masivos, donde la personalización es lo más importante, ¿no? La capacidad de gestión de las propias comunidades que brindan los servicios y actividades turísticas es pequeña, entonces siempre se busca que el viajero pueda respetar el entorno natural, que tenga una conciencia sostenible, que está viajando un territorio bastante, bastante importante, ¿no? Y bueno, de parte nuestra, esta pandemia hemos trabajado mucho con cada una de las comunidades. Desde ya el tema de la bioseguridad es un factor bastante importante para poder lograr que se reactive, ¿no? Ya tenemos actualmente más del 50% de los emprendimientos que se encuentran ya con sus planes de vigilancia, que también están aplicando las medidas de bioseguridad, como pueden ver aquí en las imágenes. Tanto en el sur, en el centro, como en el norte, ¿no? Ya están reactivadas, entonces estamos hablando de emprendimientos donde es seguro viajar y desde ya todas estas bondades, beneficios, atributos y valores que tiene el turismo comunitario van a ser del agrado de cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, creo que Perú es un lugar que te permite conectar, te permite conocer, te permite redescubrir esos territorios, redescubrirte uno mismo, ¿no? Aprender de tu cultura y, como mencionaba, una forma de poder distinta de poder recorrer, pero de poder conocer, explorarlo y compartirlo, ¿no? Creemos que esto, el turismo comunitario, no solamente debe calzar ahora en un contexto post pandemia, sino tiene que ser una constante de un viajero más responsable, más educado y, sobre todo, empezando por viajar en nuestro territorio, ¿no? Y bueno, para el turismo comunitario, como nosotros mencionamos, ¿no? Tenemos un país lleno de historias, ¿no? Escritas por muchas personas que los conservan y que obviamente hay viajeros que buscan estos espacios para poder conectarse y el turismo comunitario permite conectar, ¿no? Aquí dejamos los links para que puedan ustedes
poder encontrar más de la información que les he brindado el día de hoy, tanto en las páginas de turismocomunitario.com.pe como también en la guía que planes, /turismocomunitario. Y desde ya creo que todos juntos podemos apoyar en reactivar la economía, en donde hay muchos actores comprometidos y dentro de esos actores se encuentran las comunidades que vienen ofreciendo estas experiencias muy significativas que seguro van a ser de agrado a todos ustedes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y antes de terminar, más bien quería compartir con ustedes un pequeño video para que pueda un poco mostrarle este corazón que tienen las experiencias que les acabo de demostrar. Muchas gracias. Estás a punto de emprender un camino donde tus sentidos van a aprender de nuevo. A tus pies el suelo, rodeado de vegetación abundante o de explanadas inmensas. A tus ojos el sol, el cielo, la vida. Si quieres saber hacia dónde mirar, solo encuentra los ojos de quienes te acompañan. Ellos sabrán qué enseñarte. A tus oídos, el sonido infinito de la vida. Participa todo lo que puedas. Escucha con atención. Los olores y los sabores son también parte de este recorrido. Recorrer el Perú puede tomarte días, horas o minutos. Sea el tiempo que sea, te aseguramos que esta experiencia quedará grabada fijamente en tu memoria. Turismo comunitario. Una experiencia que te cambia. Una manera de conectarte contigo mismo. Turismo comunitario. Experiencias que trascienden. A nombre de PROMPERÚ agradecemos la participación de Franco Flores en el evento desarrollado en el marco de la primera rueda interregional Destino del Sur. Hasta una próxima oportunidad.